Hola conmigo, conmiga, soy Sergio Manuel Pop, Sergio Monor, y he decidido realizar, soy el escritor del libro Monor, aquí lo tienes, el libro que te desenmascara la mentira del lenguaje. Este libro desenmascara la mentira del lenguaje, que a través del lenguaje nos han insertado creencias, y esas creencias que creíamos que eran nuestras nos han manejado y nos han dirigido hacia derivas que no eran las nuestras. Voy a realizar un videoprograma, una videograbación, cuyo título es La cara oculta de Jesús. Para mí, esta videograbación te va a dar unas claves que para mí son ya definitivas. Para mí. Pero eso lo vas a decidir tú. Yo te doy la información y tú decides. ¿Ok? ¿Dónde puedo? Bueno, voy a ponerme en chiquitín para empezar la videograbación, la exposición. Bueno, aquí tienes el logo de Monor. Mo significa linaje humano, Nor es luz. El corazón rojo es la tierra. El azul es el mar. Y el amarillo la luz. ¿Ok? Y vamos allá. ¿Dónde puedo conseguir el libro Monor? El libro lo puedo conseguir en www.monor.org. Y el contacto, si tienes cualquier duda para conseguir el libro, pues me escribes sergio@monor.org y bueno, cualquier duda que tengas te respondo. Y te guío para que puedas conseguir el libro en caso de que quieras conseguirlo, quieras tenerlo. Si quieres participar en Facebook con nosotros, puedes pedirme amistad en el quinto perfil, Sergio Monor 5, y en el grupo también, Sergio Monor. Me pides amistad y yo te ingreso. Yo no selecciono. Si tú me pides amistad, yo te ingreso seguro. El libro lo puedes conseguir en hispano, inglés y portugués, en los tres idiomas. Es decir, ahora ya estamos en lo que se dice un triángulo, que es un soporte sólido, estable. Bueno, pues vamos para allá con la conferencia. Ok, voy a ponerme aquí que se veía, voy a ponerme a ver en otro sitio, aquí que se pueda ver mejor. Ok, aquí puedes ver www.monor.org. Ok, pues vamos allá con la conferencia, con la presentación. Ok, y estoy seguro que te va a gustar, te va a dar unos datos novedosos, nuevos y para mí ya definitivos. Vamos allá. Empiezo con la clave pi. La palabra raíz pi. Pi, todos sabemos que es la longitud, es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. ¿Ok? Y tenemos la longitud, que nos encontramos que está long, que es dragón en chino, en oriente, que es la longitud, y día, que es el diámetro, bueno, día es días que Zeus, en griego. Diámetro. Todas las palabras se dirigen hacia el mismo paradigma. Hacia el paradigma serpiente-dragón. Hacia el mismo. Todo. ¿Ok? Luego recuerdo que la circunferencia, que es el perímetro, Sir viene de babilonio, que es serpiente, y Kun viene del sánscrito, que es serpiente también. Circunferencia. ¿Ok? Y esto para mí representa el perímetro de la Matrix. ¿Ok? Esto para mí representa, la frontera de la Matrix. ¿Ok? Simbólicamente, el perímetro. Y está regido por la constante pi. Y ahora vamos para allá. Y la constante pi suma
33. La constante pi suma 33. Yo recuerdo que pi, la constante pi es 3, 14, 16. Yo sé que es 3, 14, 15, 9, tal, que es una, pero es una aproximación al 16 y siempre nos enseñan que es el 3, 14, 16. ¿Ok? Y si tú sumas, 3 más 14 más 16 suma 33, 3, 14, 16 es 3,3, y 3, 1 más 4 más 1 más 6 es 3,3, total que es 33. Que es simbólicamente donde nos han encercado al género humano a través de la programación. Es una especie de valla. Bueno, es una especie, no, es una valla electromagnética que le hemos creado nosotros, pero a través de estas variables que nos han introducido, lo que nos, a través del conocimiento. Esta es una clave que ya la he comentado en una grabación, pero bueno, para mí es una clave importante. El 33, pues bueno, es el más alto grado masónico. Entonces está limitado dentro de la matrix, y 33 también es la edad en que murió Jesucristo, que es un número entonces sagrado, que no se puede traspasar, es un número que no se puede traspasar, no se puede trascender. Por eso te dicen, si vas al 34 te mueres. Porque en el 33 te mueres. Ahí está el límite. Y este es el límite de pi. De Pitón, la serpiente. El uroboros. Que nos limita nuestro perímetro. Esto es la cruz monográfica. Llamada staurograma. Voy a poner un poco más. Staurograma. ¿Ok? Y es la representación más antigua de Jesús crucificado. ¿Ok? Staurograma. Que es una suma de sauro, reptil, y tauro, toro. El toro reptil. Un draco. Staurograma. La cruz monográfica. Se llama así. Staurograma. Y esta es la representación más antigua de Jesucristo crucificado, que aquí lo tenemos, en el 33, que es la frontera. Este taurograma evoluciona hacia el crismón, ¿ok? Que es la ji y la ro, que es la si, que es una x, y la ro, que es una r, pero es una p, El mundo de Cris, de Cristo, Cristóbal. Y esa es la frontera simbólica que han metido al ser humano, diciéndonos de que no traspasemos esa franja, porque si no, se nos viene la muerte. Es una amenaza velada, o no tan velada, es una programación. Es una amenaza programada. Por tanto, el niño Jesús, que se dice, ahí viene la palabra Cris, es curioso como con, primero en la palabra hispana el crío que es un niño, un bebé, un crío, pero también hay una vinculación con Cris, de Cristo, Crios, con Cristo, y Crios es el cornudo, es decir, el cabrón, el macho cabrío. Ahí lo tenemos, Aries, o el carnero, como lo quiero llamar.
Yo allí me pregunto, ¿es el niño Jesús? ¿Se refieren a él? ¿Cris? ¿Críos? Claro, viendo cómo se refieren a través del taurograma, que es Sauro más Tauro, pues bueno, nos lo van diciendo, ¿no? Ellos mismos nos lo van diciendo. Aquí lo tenemos. Y esto es pi, de pitón, ¿ok? Y ahí viene la palabra raíz, que significa la relación entre la circunferencia, la longitud de la circunferencia y su diámetro, ¿ok? Que es una constante que está dirigida a estas entidades, a la pitón, a estas entidades, a la serpiente. Y si nosotros le damos valor, pues entonces surge efecto. Cuando tú le das valor a algo, entonces surge efecto. Repito, cuando tú le das valor a algo, surge efecto, porque tú le diste ese valor. Y claro, esto te lo insertan. La palabra raíz pi, la constante pi, no la insertan en la escuela, te lo crees, le das valor y entonces surge efecto en tu realidad. Y entonces empiezan a limitarnos, atraparnos, te sientes atrapado, atrapada. Esa sensación de libertad que tenías cuando tenías 3, 4, 5, 6 años, pues empieza a desaparecer. Si la tenías. Seguimos adelante. Pitía, de Delfos. Sacerdotisa del templo, del templo de Delfos, y era también, si se puede decir, pues era una clarividente, o una vidente, es decir, una adivina, donde venían todos a preguntarle, y ella pues decía cómo iba a ir la, cómo iba a ir, cómo les iba a ir el futuro. Pero era especial. Habían muchas pitías, es decir, que el título de pitía era un título, que es título de serpiente, de pitonis, de pitón, es un título de serpiente, y instruían a jóvenes, las instruían en el sacerdotismo, ¿ok? Y entonces conectaban con esta información. ¿Pero a través de qué? A través de la serpiente. Si puedes ver, la pitonisa, pitía, tenía en su cabeza serpientes. Ahí tiene a Pitón, o a los pitones, como si fuera una medusa. Al lado tenemos una escultura de pitía, una escultura en metal real, que existe hoy en día, donde se puede ver cómo está la serpiente, la kundalini, pues bueno, la que le da la información. Porque estas entidades tienen la capacidad de ver las líneas de tiempo, porque se mueven en el rango etérico. Estas entidades tienen la capacidad de ver las líneas de tiempo. Se mueven en el rango etérico. El templo de Delfos, que Fos es luz, lo recuerdo, Fos es luz. Allí casi toda la. Estaba los montes del monte, a los pies del monte Parnasos. ¿Ok? Casi todas las colonias griegas fueron fundadas bajo la influencia del oráculo. Y después Apolo el Pítico, el serpiente también, el dios de la luz, era el patrón de las nuevas colonias. Es decir, la serpiente, estas entidades, a través de la sacerdotisa, Pitías, los enviaba para ir a colonizar, a colonizar matando y robando y saqueando.
¿Qué es lo que han hecho estas entidades? Instigar a un grupo de seres humanos para destruir a otro, arrasar con otro grupo de seres humanos y de paso darles de comer. El nombre del oráculo de Delfos viene de Delfinis, del dragón mitológico Delfine. Del es prefijo de, es palabra raíz de cebo, cebo. El cebo de la luz, Delfos, el cebo de la luz. Con la luz te atrapo, y si buscas tu luz, te atrapo también, porque ya te la robé. Aquí tenemos a la pitonisa, a la divina, que bueno, está vinculado a la a Pitón, a la serpiente. Entonces, ¿qué misiva nos han dado? Es decir, si tú quieres ser adivino o adivina, si quieres conocer las líneas de tiempo, pues entonces colócate una serpiente, como tiene ella a la derecha, que se la he colocado, y hasta ahí podrás ver, podrás conocer esta información, sincrética. Pero bueno, estarás atrapado o atrapada al paradigma de esta entidad. Aquí tenemos una representación de Pitía, la Pitón y Apolo el Culebras, lo llamo yo, el Pítico, que es también vinculado a la serpiente y también a Lucifer, porque Apolo es el dios de la luz, que es es una similitud a lo que es luz, Lucifer, el ser hecho de luz. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos a Apolo, el dios de la luz, matando a Pitón. Esta es la misma historia de San Jorge y el dragón. La misma historia, y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque hacen siempre lo mismo. Porque si yo me mato a mí mismo, yo cierro el ciclo y no dejo que nadie me pueda herir o dañar o perjudicar. Porque yo ya lo hice, simbólicamente, de mentiras, pero ya lo hice. Es una manera de protegerme. Yo me mato a mí mismo, simbólicamente, y nadie me puede entonces destruir. Esta es una moneda, donde aparece el oráculo de Delfos, Apolo el Pítico, y Pitía. Pero también se le puede llamar Gea o Gaia, que es la serpiente dragón. Gea o Gaia, que es la tierra, que es lo mismo que la palabra tierra, que es lo mismo que la palabra Pachamama. ¿Ok? Pachamama, lo mismo. Todo se dirige hacia la misma entidad, la serpiente. La diosa serpiente. Serpiente dragón. Aquí tenemos a una representación, un dibujo de un grabado de Pitía. Aquí la tenemos con sus alas, tocando el arpa. Ahí la tenemos. Y bueno, le ponen sus alas, es decir, además de ser serpiente, le ponen alas. Por algo será. Volvemos a la serpiente alada. Aquí tenemos una representación de Pitías en su templo, con los efluvios. Dicen, lo que comentaron para camuflar esta información, que era a través de los... Había una grieta en la tierra y a través de las emanaciones, de los vapores, pues entraba en estado alterado de conciencia, alucinatorio, y entonces podía captar esta información.
cuando en realidad lo que tenía era una cabeza por medusa. Estaban llenas de serpientes, estaba parasitada, estaba sometida, estaba poseída, y por tanto era la serpiente, la entidad que está en el éter, en la cuarta dimensión, que podía ver las líneas de tiempo. Tenía la capacidad de conectar con las líneas de tiempo y entonces podía predecir el posible futuro, siempre el posible futuro. Quiero decir, porque una vez estuve yo en Delfos, y cada colonia, sea Marsella, en Italia, cada colonia venían y traían tesoros, hacían un templo para los dioses y dejaban ahí tesoros de oro, de plata, de minerales preciosos, de todo, de aceite, de todo. Venían de todos los lados, de todos los rincones de las colonias griegas, para pedirles también, pedirles, es decir, hacían ofrendas y al mismo tiempo les pedían, pues bueno, el futuro, que el futuro siempre se puede escribir para poder ir a la guerra, ¿eh? El futuro era ir a la guerra, a derrotar al enemigo, porque siempre había que robarle al otro. Y esto la serpiente sabía muy bien cómo hacerlo, ¿eh? Y cómo programarte para ello. Estos son los juegos píticos, antesala de los Juegos Olímpicos, en honor a la serpiente, ¿eh? Consagrados a Apolo el Pítico, el serpiente, el dios de la luz, ¿eh? Y ahí, bueno, luchaban todos por la serpiente, por la luz de la serpiente. Ya desde entonces ya programaban al ser humano a luchar por la luz de la serpiente, la luz que era suya. Pero bueno, si te programan para que la pierdas, pues la pierdes y luego tienes que ir a reclamarla. ¿A quién? Al bicho. ¿A quién va a ser? Al bicho. Bueno, esto es Dionisio I de Siracusa, lo que es ahora Sicilia, ¿eh? Y es la historia de dos filósofos pitagóricos, Damon, o Dámonos, que significa espíritu, y Pitías, o Fitías, o Fintias, que es la serpiente, ¿eh? Para que veas cómo han movido esta información hasta la actualidad y han jugado con esto. Es decir, crean una historia, ¿eh? Una historia con un desenlace dirigido a estas entidades ocultamente y luego lo replican y lo replican hasta nuestros días. Damon y Fintias es una historia inventada, pero bueno. Dicen que fue verdadera, pero ve si busca si fue así. Dice que fue veraz. Fueron dos filósofos pitagóricos, ¿ok? Pitagórico, de Pitón, que vivieron en el siglo IV en Sicilia. Su amistad pasaría a la historia por la extraordinaria nobleza que mostraron estos dos hombres en un episodio de sus vidas. Fintias había conspirado contra el régimen tiránico de Dionisio I de Siracusa. Dionisos. Ya estamos otra vez con Dionisos, con el dios del pueblo. Dionisios. Por lo que fue condenado a muerte. Es decir, que Fintias, la serpiente, es condenada a muerte. Fintias suplica al rey que lo dejase poner en orden sus asuntos particulares. Y para ello propuso que se quedaría en su lugar su amigo Damon o Daemon, el demonio. Pero es que Daemon o Daemon en Grecia era el espíritu. Todo espíritu es el demonio. Todo espíritu está vinculado al demonio. Los espíritus. Y para ello propuso que se quedaría en su lugar su amigo Daemon, como garantía de que. Como garantía de que él iba a regresar para ser ejecutado. Quiere decir que todo lo que es espíritu es demonio, incluso tus seres queridos, que se convierten en espíritu, pues también son ellos demonios. Porque así está la programación.
Damon, al ser llamado por Phintias, se ofreció sin dudarlo, como garante, hecho que suscitó las críticas de la gente que lo consideraron temerario, mientras otros alababan la prueba de amistad. Dionisio había fijado un plazo para que Phintias volviera, o de lo contrario, Damon sería ejecutado, y cuando ya se iba a cumplir el plazo y todos creían que no se iba a presentar, apareció Phintias en el último momento. El rey Dionisio, sorprendido por la gran lealtad que los dos hombres mostraron, perdonó a ambos y solicitó ser partícipe de tan noble amistad. Es decir, Dionisio también dijo, vale, ya que sois buenos y sois nobles, yo quiero participar, pero si son lo mismo, si son la triada, si son lo mismo. Pero ellos no accedieron a ello a pesar de la súplica de Dionisio. Aquí tenemos cómo crean esta historia y la replican. Aquí tenemos el escritor Denis Diderot, Les deux amis de Bourbon et les autres contes, Les deux amis de Bourbon, y ahí tenemos, pues bueno, una réplica, una, coger la misma historia y digamos, darle un evolucionarla. Evolucionarla y plasmarla en una nueva historia, pero basándose en el origen de Phintias y Damon, la serpiente y su el espíritu serpiente, que al fin y al cabo es lo mismo, podríamos decir que es la misma entidad, Phintias Damon o Damon Phintias, y vuelven a reproducir esta historia con dos canes, que canes dragones, los canes de San Francisco. Qué curioso que uno de los perros se llamaba Lazarus, de lagarto. Lazare o Lézard. Y Boomer. Aquí tenemos una novela de Jack London, Who Believes in Ghosts. Y ahí Damon, bueno, pues Damon hacía de palomilla, de vampirillo. Aquí lo tenemos. Cogen una historia, mentira, pero que enaltece a estas entidades y luego lo van replicando. Y aquí tenemos a Shakespeare. Tenemos a Shakespeare. Y tenemos, bueno, está a Horacio, la obra de Shakespeare, tenemos a Horacio y Hamlet, donde Horacio hacía de Damon, de espíritu, Hor, recuerdo que significa Baal, y Hamlet, que hacía de Pitías, de serpiente, con la calavera en su mano, porque ellos se encuentran en el lado de la muerte, en el más allá, desde allí nos manejan. Otra réplica es Historia de Filadelfia. Phi también significa serpiente. Y bueno, tenemos a Gary Grant haciendo de Pitías, de serpiente, de Phintias. A James Stewart, que es de Damon. Y Catherine Hepburn, de, bueno, la tercera de... La que les da valor a estas dos entidades. Ahí tenemos... Que recuerdo que Hep, la P, también se vincula a la R, que es Baal, Ger. Ger, Hor, Hur. Y Hep, Hup y Hop. Porque la P es una Ro. Es una evolución de la R. Aquí tenemos como van, cogen una historia y la van replicando, la evolucionan y la replican hasta la actualidad, para camufladamente, ocultamente, enaltecer, darle valor a estas entidades depredadoras de cuarta dimensión. Estos son los caballeros de Phintias, Knights of Phintias, de la pitonisa,
Esto es una orden masónica, y se entregan bueno, honran a la serpiente, a Pitón, a Pitón de Delfine, el delfín, que es un dragón simbólico. Ahí podemos ver cómo esta fraternal orden, Caballero de Fitias, pues bueno, le inauguró el presidente Lincoln. Lincoln. Y ahí tenemos el ojo que todo lo ve, que es el ojo de Baal, del Palomillas. Del Arconte. Ahí tenemos el salón, el taller, masónico, la logia, donde realizaban, o donde siguen realizando, pues los encuentros. Todas las órdenes están vinculadas a estas entidades. Todas las órdenes están vinculadas a estas entidades de cuarta dimensión. Y ahí podemos ver, pues bueno, he cogido unas fotos, que representaciones, pues bueno, de los miembros de la orden en distintas épocas. La de arriba es desde el origen, y luego hemos podido ver, pues bueno, hay de todo. Es decir, la serpiente acepta a todos, incluso a los de tez oscura, a los africanos, de origen africano. Porque a nosotros nos hacen diferenciarnos, negros, blancos, rojos, pero para ellos nosotros somos lo mismo, comida. Para ellos nosotros somos lo mismo, comida. ¿Ok? Qué curioso que la mujer de Aristóteles se llamaba Fitias o Fitias. De serpiente. Yo llego ya a incluso a dudar que los grandes filósofos fuesen reales. Llego a dudarlo, no lo confirmo, porque realmente es curioso, de verdad que es curioso, que cómo mueven toda esta programación. Pero también es verdad que, por ejemplo, tenemos en la actualidad personajes reales que mueven movidos por estos fractales, como Messi, que es Mesías, Cristiano, que es Cristo, y Baal, que es Baal. Y luego te hablaré de Maradona. Aquí tenemos a Arist Tot, que es Tot, él es, que es el dios Tot. Y Aries es el cabrón, el carnero, el Aries. El cornuti. Y su mujer, Fitías, que es la serpiente. Y aquí tenemos Pitágoras, filósofo y matemático griego de hace 2500 años. Qué curioso que Pit también es serpiente. Y Ágora es, bueno, la plaza, asamblea, discurso, plaza del pueblo, ¿Cómo mueven todos estos fractales y la dirigen a estas mismas entidades? Para decirnos que los que manejan el conocimiento, las conocimentiras, bueno, son ellos, son ellas, estas entidades. Y el ser humano es tonto. El ser humano es tonto para ellos. O nos lo quieren hacer creer. Aquí tenemos Pi, la vida de Pi, la película, creo que fue el año pasado que la exhibieron, la vida de Pi, o el año pasado o hace ya 2 años. Y ahí tenemos Whale, que es una manera de programar también a Baal, a la serpiente dragón. La vida de Pi, de la serpiente. Y te enseñan a Baal, simbólicamente, que es la ballena. Aquí lo tenemos. ¿Cómo van moviendo toda esta información
y cómo van promocionándose, haciendo proselitismo oculto, como cobardes. No muestran su cara, siempre van jugando con la programación oculta. Con la criptoprogramación. Como la kriptonita, la kriptonita. Lo oculto. Aquí tenemos la Virgen de Pilar, cuya festividad se celebra el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Aunque la Hispanidad, creo que la señora de la Hispanidad es la Virgen que se venera, es la de... Es que cada vez que digo venera me viene venerea, Cada vez que digo venera me viene venerea. Enfermedad venérea. Pero bueno, que se venera el 12 de octubre, creo que es la Virgen de Guadalupe, que tiene la serpiente a sus pies. Esta es la Virgen del Pilar, porque los pilares también representan a las serpientes que soportan a los edificios. Los pilares. ¿Ok? Es curioso, también es la patrona. Que vuelvo a decir, ¿por qué dicen patrona y no matrona? ¿Por qué dicen patrona y no matrona? No lo entiendo. ¿Cómo masculinizan una feminidad? Hay veces que masculinizan una feminidad y hay veces que feminizan una masculinidad, que eso es lo que están haciendo ahora. Y aquí tiene, bueno, la patrona de la Guardia Civil en España, la Policía Militar. Y ahí tenemos el famoso sombrero del tricornio. Que ahora ya no lo usan, no lo exhiben en la calle, pero en las festividades pues se lo siguen poniendo, el tricornio, los tres cuernos. No sé a quién representan, pero bueno. Esto es un capitel de serpiente también, el soporte superior del pilar, o de la pilastra, o de la columna. Capitel románico en Cantabria, que can también significa serpiente, dragón. Y aquí tenemos, y allí tenemos las dos serpientes, Enki y Enlil. No sé si se están comiendo al del medio, o no sé si el del medio pues está parasitado y tiene a las dos serpientes a la vez. Pero bueno, ahí tienes una representación para que veas que siempre nos han metido estos mensajes. Y por eso digo, alguien lo sabía. Alguien lo sabía. Entonces realmente lo que estoy haciendo es hacer pública una información que, pero habían quienes lo sabían, seguro. Este es el Capitolio de Roma. Voy a ponerme aquí. Este es el Capitolio de Roma. Donde está la colonia, la colina capitolina, en Roma, que actualmente es llamado Ponte Verdi, del latín Capitolium. Era una de las siete colinas de Roma y era la ubicación del centro religioso y político establecido durante la antigua República Romana. En el ayuntamiento, ahí delante, se firmó el Tratado de Roma, fundación de la UE. Y antiguamente se le llamaba la colina de Saturno. Claro. La colina de Cronos, el que se come a los hijos. Y también tenemos, para que veas, el Capitolio de Washington, que pite serpiente, de pitón, y ahí se encuentra el poder legislativo en los Estados Unidos de América. Por tanto, la serpiente pitón es la que rige todo esto, simbólicamente, y realmente, por tanto. Ahí está la casa de la serpiente.
donde los seres humanos creen que ellos van a dirigir su destino. Cuando el destino tiene las cartas trucadas. El destino tiene las cartas trucadas. Aquí tenemos de los Juegos del Hambre, de la película Capitol, donde se encuentra también el poder, el centro de poder, en la película Capitol. Y esto es Capitol TV. Y el centro de poder era el Capitolio. ¿Y qué símbolo tenemos? El palomillas. Ahí tenemos el palomillas, mandando. Y luego vamos, nos presentan a Sin Sajo, que es también el palomillas. Esto es muy curioso, esto es en España, y es un dicho muy popular que es entre Pinto y Valdemoro. Cuando algo está a medias tintas, a mitad de la nada, se dice entre Pinto y Valdemoro. Un poco aquí, un poco allá. Un poco aquí, un poco allá. Entre Pitón y Val. Entre Pitón y Val, fíjate. Moró, en griego significa hijo, niño, y en babilonio significa becerro, el becerro de oro. También se dice, entre Pito, en vez de Pinto, se dice también incluso Pito, entre Pito y Valdemoro. Pito de pitar. Aquí tenemos a Lord Voldemort, de la película de Harry Potter, de la saga de Harry Potter, donde Lord es título de Dios y Mor es becerro en babilonio, y ahí tenemos a Baal. Curioso que le ponen una serpiente con él. No le ponen otra cosa más que la serpiente. ¿Por qué? Porque está en coherencia. Está en coherencia. Y aquí, a modo jocoso, tenemos a Condemor, a Chiquito de la Calzada, que es un personaje cómico, español, que ya no actúa, que yo sepa. Bueno, hizo unas películas así en plan de tipo de segundo nivel. Y ahí lo vemos, como le ponen ahí unos cuernos de bisonte. Conde viene de, bueno, conde serpiente en sánscrito, como el conde Drácula. Y Mor, pues ya te he comentado que es el becerro. Como hasta en las tonterías se colocan. Estos mensajes se colocan hasta en las tonterías. Y aquí tenemos como la segunda parte. La segunda parte de Conde Mor, pues, ¿qué iba a ser? Pues Conde Mor 2, Drácula. Claro. Claro. Conde Mor 2, Drácula. ¿Cuál iba a ser? Si está claro. Si cuando ya conoces cómo se mueven, ya sabes qué jugada van a hacer. Ya te lo esperas. Y aquí tenemos, bueno, a Maradona, ¿no? La mano de Dios. El famoso gol que hizo con la mano, que fue reproducido, el ball on, a ball le daba con la mano. Maradona toca a ball con la mano, y mete gol. La mano de Dios. Y lo mismo que yo decía, bueno, aquí tenemos lo mismo que yo decía de Cristiano, que es Cristo. Messi es el Mesías. Y Bale es Baal, jugadores del Madrid y del Barça. Pues aquí tenemos a Dona Mara, la señora serpiente. Porque Mar significa serpiente en persa. Por eso jugaron en plan, bueno, en plan broma, en medio broma, medio en serio, y hablaron de la iglesia maradoniana, la mano de Dios. Claro, porque Maradona significa, es un motivo de ISIS.
es un motivo de Isis, o de Istar, o de Astarte, es lo mismo, de estas entidades. Aquí tenemos, que ya lo he reproducido otras veces, pues a Peter Pan, volvemos a Pit, que viene de Pi, pero te das cuenta, dicen Peter Pan, pero es Peter Pan. Por tanto, Pi y P es lo mismo, Peter Pan, ¿eh? El palomillas, ahí lo tenemos, la serpiente alada. Por eso, luego, últimamente sacaron una película que la llamaban, creo que el año pasado, Peter y el dragón. Es que es lo mismo decir Peter Pan que Peter y el dragón. Es lo mismo decir Peter Pan que Peter dragón, porque pan es dragón. Entonces van evolucionando los mensajes, la información, y te la van mostrando, te la van mostrando. Y claro, cómo no, tenemos aquí a San Pedro, ¿eh? El apóstol de Jesús, ¿eh? El primer papa, San Pedro. El apóstol de Jesús, el primer papa. Mira, nació el 29 de junio, le ponen. Bueno, la festividad, la festividad suya es el 29 de junio. Curioso. Y tiene la llave en la mano, que es Yahvé. ¿Quién iba a tener en la mano? A Yahvé. Y claro, ahí le ponen con la mente perdida. Si te das cuenta, todos esos santos tienen la mente, están idos. Están todos idos, están todos fumados. ¿No lo ves? Están todos idos. Están idos, no están aquí presentes para mirarte a la cara, a los ojos. Y aquí tenemos a Pedro Picapiedra, ¿eh? Ped es serpiente y pied pica la piedra. Y la piedra también simboliza a la serpiente. Por eso Pedro puso la primera piedra de la iglesia cristiana. Pedro puso la primera piedra de la iglesia cristiana. ¿Ok? San Pedro. Una serpiente pone a la primera serpiente. Apóstol de Jesús, mensajero, que es apóstol y el mensajero. Y aquí tenemos a San Pedro y San Pablo, ¿eh? Que Pedro es serpiente y Pablo viene de Paulo, pero la Paulo también es una N. ¿De acuerdo? Entonces puede ser, bueno, puede ser, no, para mí es pan. Porque la N, es decir, la N también se escribe así, de esta manera. Entonces para mí también es San Pedro y San Pan. ¿Ok? Pan el serpiente. Y Pedro con las llaves de Yahvé. Y San Pablo pues será con el arca de pan, ¿eh? De arcas, pregunto, no sé. Esto es, en la masonería, siempre nos dieron la información de pulir la piedra. Es decir, lo mismo que los canteros pulían la piedra, ¿eh? Para luego colocarla y construir las iglesias y catedrales, pues bueno, ahora en la actualidad, los masones lo que hacen es pulir la piedra, que es simbólicamente como pulir tu, mejorar como persona, ¿de acuerdo? Y ahí hay dos trampas. Si tú te programas que tienes que mejorar como persona, tú estás reconociendo que eres un cerdo, ¿eh? Estás reconociendo que estás defectuoso. Entonces eso es una trampa. Tú tienes que pensar que ya estás, que no tienes nada que mejorar, que ya lo conseguiste. Y dos, piedra viene de serpiente, por tanto lo que estás es dando cera a la serpiente. Le estás dando cera. A
al parásito que llevábamos, lo voy a llevar al pasado, que llevábamos todos dentro. Aquí tenemos, poner la primera piedra, que es la serpiente. Aquí tenemos al obispo de turno, colocando, pues inaugurando no sé si sería una iglesia, un centro religioso o cívico, Y aquí lo tenemos, colocando la primera piedra a Pedro. Curioso estas palabras de Jesús, en relación con la fundación de la iglesia. Me voy a poner aquí. Mateo 16. Tú eres Pedro y sobre... Tú eres Pedro, serpiente, tú eres serpiente. Y sobre esta piedra, serpiente... No sé si alguien ha podido ver cómo no sé si los yorubas lo que hacen es asentar a la serpiente sobre una piedra, los babalawos, ¿ok? Asienta a la serpiente sobre una piedra. Y voy allá. Tú eres Pedro, serpiente, y sobre esta serpiente, piedra, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cómo van a ir contra ella si están en ella? Te daré las llaves del reino de los cielos, Te daré las llaves a Yahvé, el rey de los cielos. Y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, todos esclavos. ¿De acuerdo? Eso es una vinculación trampa. Porque ¿quién te ha dicho que los que están en el cielo sea bueno? ¿Quién te ha dicho que lo que hay en el cielo sea bueno? ¿Quién te ha dicho que en el cielo no hayan también depredadores? Y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Pues ya sabes lo que hay que hacer, desatarse y liberarse. Recuerdo que tierra viene de terra, que es una diosa serpiente. Y ahí tenemos, a Pedro, pues eso, con la mirada de sumisión, que está ido, está fuera de sí. No está aquí. Está fuera. ¿Cómo le vas a hablar? ¿Qué le vas a pedir? Si está ido. Esto es curioso. Es que el que esté libre de pecado, que son la palabra famosa palabra, una de las famosas frases de Jesús, que tire la primera piedra, la primera serpiente. Es que el que esté libre de la serpiente, pues que tire la primera serpiente. Así que el que se quite una serpiente de encima. Se las va a ver conmigo. Es eso, ¿no? Aquí tenemos la peregrinación a la Meca, que es amor en sumerio, donde tienen que ir una vez en la vida, como mínimo, y dar siete vueltas. Que recuerdo que siete es Pléyades. Siete vueltas a lo que es la piedra, el llamado meteorito, o lo que hay ahí dentro, al cubo. Realmente es el cubo. No creo que hayan puesto un cubo por íncubo, no sé. Y aquí tenemos a los que lanzan piedras al diablo. Le lanzan piedras al diablo. Ese es el ritual en la Meca de lanzarle piedras al diablo, tres por lo menos. Y yo me pregunto, ¿y la réplica qué? ¿Le estás dando honor a la réplica para que venga por ti? ¿Qué te va a lanzar el diablo? Si tú le lanzas piedras, ¿el qué te va a lanzar a ti? ¿Serpientes?
Aquí está porque ahora me he dado cuenta que había puesto, bueno, el que esté libre de pecado, ¿eh? Porque estaba aquí mi imagen, pero bueno, ya lo he quitado. Ya me he puesto abajo, me voy a poner aquí, vale. Vale, pecado, que se pueda leer. Volvemos. Va lanzando serpientes simbólicas al diablo y el diablo luego te las lanza, ¿eh? Pero en la realidad. Porque tiene derecho a la réplica. Aquí tenemos cómo ellos se colocan en todos los lados. Piedra preciosa. Diamond. Que se vincula con Demon. En hispano es diamante, que día es Zeus. Que al fin y al cabo es lo mismo. Todo lo mismo. Que Zeus es Pan, el diablo. Cómo ellos hacen que tú les des valor. ¿Cómo ellos hacen que tú les des valor? Por tanto, ¿qué le vas a pedir a Papá Noel? Una serpiente, pedir, que viene de Ped o Pit o Ped o Pet, pues irte con la serpiente. ¿Qué le vas a pedir? Con los cuernos, una serpiente cornuda, ahí está. ¿Cómo han jugado con los simbolismos? Bestial, de verdad. Y aquí tenemos al famoso huevo Kinder, bueno, el que te, con la sorpresa dentro, ¿eh? El bicho, ¿eh? El parásito, sobre todo para los niños, ¿eh? Para que acepten los huevos del dragón y luego ya te parasitan, te toman, se alimentan de ti y te arruinan tu vida, el resto de tu vida. No siempre, pero muchas veces sí. ¿Y qué le he pedido a los reyes? Que me dejen esta noche en tu cama, ¿eh? Pues a la serpiente. Feliz día de reyes, ¿eh? Feliz para ellos, porque para ti la que te viene, la que te viene contigo. Ahora ya tengo claro, cuando hablaba la profecía de San Malaquías, ¿eh? El último papa, que estamos ahora, están esperándolo, pero no llega, no llega, no llega. Petrus el romano, claro, el serpiente. Ahí tenemos la imagen de Petrus el romano, ¿eh? La serpiente con alas y su corona real, que se la pone ella y nosotros se lo aceptamos, claro. Y ahora me pregunto, bueno, ¿y qué le puedes pedir a Dios, ¿eh? Pedir, pedir a Dios. Pues una serpiente. ¿Qué le pides a Dios? Una serpiente. Esto como mínimo. Tú pídeme, pero como mínimo la serpiente te la suelto. El resto ya veremos. Si me apetece o no, porque ya es mi voluntad, lo que a mí me dé la gana. Y seguimos. Esto es una palabra muy controvertida, ¿eh? Que están machacándolo mucho hoy en día, que es pedófilo. Pedófilo, incluso más que pederasta, pedófilo. Pedófilo en griego significa niño amigo. Niño amigo, amigo de los niños. Pedófilo significa amigo de los niños. ¿Se entiende? Por tanto, no quieren que nosotros seamos amigos de los niños. Pero cuando hablamos de los niños, no estamos hablando de los niños de fuera, sino de tu niño. No quieren que crezcas. No quieren que crezcas. Porque nos mantienen a un nivel de bebé. Por eso nos hacen beber cada vez que estás bebiendo, 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 eres un bebé. No quieren que seamos niños. No quieren que crezcamos mentalmente. Pedófilo, semánticamente, significa amigo de los niños, nada más. No abusa niño, ni viola niño, ni mata niño, ni sacrifica niño. No, 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 no. Amigo de los niños. También es verdad que pedo
También significa, viene de pit o ped, que es serpiente, y filo también viene de ophis, que es serpiente también. Por tanto, pedófilo tiene una parte buena, la parte de luz, que es ser amigo del niño, que eso sí, como puede ser abuelófilo, o andrófilo, amigo de los hombres, o ginéfilo, ginéfilo, que es amigo de las mujeres. Ginéfilo, andrófilo, o pedófilo. Pues está bien. La parte negativa, si se puede decir así, porque siempre juegan a la luz y sombra, es pedo es serpiente y filo es amistad con la serpiente. Entonces, con el ser humano sí, con la mónada sí, con la serpiente no. Entonces, están bombardeando con esta programación constantemente en los medios de comunicación, porque realmente lo que quieren es que apretemos el limón y nos quedemos atrapados con estas entidades, que no las soltemos de nuestra realidad, que sigan conviviendo con nosotros, porque son ellos los que están manejando los medios de comunicación y quieren seguir conviviendo de nosotros. Esto es curioso, que lo he cogido de, bueno, aparece, familia Leptotiflopidae. Como puedes ver, son una especie de víboras ciegas y ahí aparece PID. ¿Te das cuenta? Que le quitan la T y le ponen la D, porque tanto la D, la T como la S funciona igual. PID, PIT, PIS. O PED, PET, PES. Y también de pez a pec, de pecar. Eres un pecador. Pues eso, porque tienes a la serpiente. Y es curioso que ahí abajo tenemos una variante que es leptotiflops albipunctus. Es decir, flops también lo empiezan a vincular, técnicamente a estas entidades. Y para que veas cómo lo van manejando y lo van derivando, pues tenemos aquí a una unidad de rendimiento, flops, operaciones de coma flotante por segundo. Son una medida de rendimiento de una computadora, especialmente en cálculos científicos, que requieren un gran uso de operaciones de coma flotante. Para que veas cómo van cogiendo fractales y los van colocando en nuestra vida diaria, cotidiana, en lo más doméstico que se te pueda ocurrir. En el día a día lo tenemos presente. Fractalmente ellos se nos colocan, se nos ubican a nivel presente. Ahí tenemos MIPS, millones de instrucciones por segundo, otro tipo de unidad de rendimiento, pero ya he comentado que la P es una RO, entonces es MIR, y MIR en sumerio es serpiente. Curioso, que eso es una curiosidad mía, eso es una curiosidad mía, que tenemos a flops, que está vinculado a las, tenemos a flops, que está vinculado a las víboras ciegas, y aquí tenemos a Phelps, campeón olímpico, que ya el cuello le pesa de tantas medallas de oro que ha ganado, y es curioso, parece como que esta entidad alimenta, alienta, da energía, da poder a sus representantes simbólicos. Esta entidad los elige y luego les da ese poder. Campeón olímpico de natación y del mundo. Y aquí tenemos, pues eso, petición a la serpiente de Sion. Esa es la petición. Volvemos con Pet. ¿Qué vamos a pedirle a la serpiente? Eso es lo que nos vamos a encontrar. ¿Ok? Es decir, en la palabra pedir ya está vinculado a Ped o Pit, que es la serpiente. Entonces, todo lo que te pidas, como mínimo, te sueltan este bicho.
Y así se han colado en nuestra realidad. Por eso yo siempre he dicho que han tergiversado, han quebrantado la ley de la libre elección. Porque el ser humano, la humanidad, nunca ha tenido elección. Nos han engañado, es un engaño. Aquí tenemos al dios romano Júpiter, ¿eh? Y a su izquierda tenemos una especie entre águila y dragón y bicho. Ahí lo tenemos medio camuflado, ¿eh? Aquí tenemos al dios romano Júpiter, romano. O Júpiter, Júpiter es nuestro, nuestra serpiente Peter, nuestro Peter Pan. Aquí tenemos a nuestro Peter Pan. A Pedro el romano, o a San Pedro. Aquí lo tenemos, al dios romano Júpiter. Y lo tenemos en el jueves, que está en el medio. Siempre dicen, es que eres como el jueves, que está siempre en el medio. Claro, la serpiente. ¿No lo has oído nunca? Como siempre lo comentan. Eres como el jueves. Está siempre en el medio de todo. Claro. La serpiente que se ha colocado en nuestra realidad. Pero realmente el ser humano nunca ha sido, creo yo, consciente de esta trampa. Aquí tenemos al planeta Júpiter, al más grande del planeta solar. Ellos saben bien por qué darle ese nombre. Una cosa es el planeta solar, este planeta. Y otra cosa es darle el nombre Júpiter. Y aquí tenemos la película Ascending Júpiter como la protagonista Júpiter, se salva en el último momento. En el último momento las llamas le alcanzan los pies, pero sale volando. Porque se la lleva el compañero, sale volando y se salva. Y nosotros emocionalmente, que se salve, que se salve, que se salve, que se salve, que se salve. Y yo estaba en el cine, recuerdo yo. Y yo por dentro digo, que se muera, que se muera, que se muera, que se muera. Que se estampe contra la pared. Y aquí tenemos a Peter Parker. Spider-Man. ¿Cómo cogen nombres? Peter Parker. Y bueno, y hacen la película de Spider-Man. Todos los detalles los tienen controlados. Todos los detalles los tienen controlados. Es curioso, ahora recuerdo, en este momento, cómo había una escena de Spider-Man que era con las dos torres gemelas, y luego tuvieron que modificar esa escena. Qué curioso. Ahí estaban las torres gemelas, simbolizan pues Enki y Enlil. Bueno, y ahora te pregunto, ¿tú crees que el ser humano subconscientemente sabe que Peter es serpiente? Pues yo creo que a veces sí. Subconscientemente esta programación está. No lo haces consciente, pero subconscientemente sí, porque aquí tienes el ejemplo. Este es un campeón de dardos. De dardos. Peter Snakebite. Mordedura de serpiente. Y se ha tatuado y todo en la cabeza la serpiente. Peter Snakebite. Aquí lo tienes. ¿Sabrá Peter que Peter es serpiente? Pues bueno, yo creo que subconscientemente es posible que sí. Aquí tenemos a los Pet. Pet Shop Boys. La tienda de animales. Los chicos de la tienda de animales. Pet. Pero Pet está dirigido también a estas entidades, a la serpiente. Son los chicos serpiente. Aquí los tenemos.
Y siempre han cogido muchas veces este fractal de hombres, bueno, homosexuales, siempre lo han cogido para darnos este mensaje. Porque nos han querido llevar siempre hacia la androgenización. Androgenización. Al ser hermafrodita. Que no es ni homosexual ni lesbiana, ni ser ni homosexual, es decir, ni ser gay ni lesbiana, es decir, a ser andrógino. Eso es lo que han querido estas entidades. Como ellas son. ¿Eh? Entonces vas entendiendo cómo cogen la información, un fractal, y lo van moviendo, lo van llevando, ¿eh?, de un lado para otro, en todos los ámbitos de tu realidad, de la sociedad. Aquí tenemos Petit Suisse, ¿eh? Curioso que en este Petit Suisse está la bola de dragón, ¿eh?, que es Baal. Bola de dragón, Baal. ¿Eh? Pet, serpiente. Ya nos van colocando las pequeñas serpientes y los huevos, ¿eh? Van colocando, a ver si tomo esta foto, retomo esta foto. Aquí tenemos el huevo para los niños y también para los niños el Petit Suisse, ¿eh? Petit, que pues una pequeña viborita, ¿eh?, para que te vaya parasitándose, se vaya parasitándose de ti y empiece a alimentarse de ti. Luego, cuando tú llegas a la edad adulta y ella también, porque es tu ángel de la guarda, pues bueno, ya te come mejor, ¿eh? Ya te domina, te somete y te hace la vida imposible. Este es el pan de Pita, que también está vinculado. Bueno, pan ya se sabe que es el diablo, pero Pita es la serpiente, pan de Pita, ¿eh? Pan de pitón, de serpiente, dragón, ¿eh? Ellos te dan de comer y tú luego les tienes que dar de comer a ellos. También no lo han colocado la pitaya, en una fruta exótica, ¿eh? La pitaya, la fruta del amor, ¿eh?, que también está vinculado a Pitón, a la serpiente. Realmente, yo estuve mirando y realmente han cogido el griego como palabra, como programación base a nivel mundial. Porque si tú miras los océanos, es una palabra griega. Y los océanos rodean todo el planeta Tierra. Océanos. Este es el hospital, ¿eh? Cuando el bicho te está parasitando y tú ya estás enfermo o enferma, te vas allí y allí ya. Y ahí ya te da bien duro, es decir, allí te acaba de parasitar. O te mueres, o regresas, pero ya regresas ya con sometido, más sometido o más sometida a esta entidad. Recuerdo que la enfermedad es una lucha contra esta entidad. La enfermedad es una lucha contra esta entidad. Recuerdo que en sumerio, Hus-Ohus es odio, el odio de la serpiente. Y Al es maldad. Esa es la hospitalidad, ¿eh? La hospitalidad de la serpiente. Odio y maldad. Esa es la hospitalidad. Y ahí tenemos la orden de San Juan del Hospital, claro, cómo no, ¿eh?, que iban a hacer las cruzadas en Tierra Santa, Tierra del Dragón. Y San Juan el Bautista, San Juan el Val, Oanes, San Oanes, con su cruz de dragón. Todo concuerda, todo converge. Yo voy entendiendo ya todo, ya lo veo todo claro, ya sé realmente todo lo que ocurrió, ¿eh?, cómo han movido la programación y bueno, eso es lo que yo te transmito para que tú lo verifiques, ¿eh? Voy a ponerme aquí, que se puede leer mejor hospital. ¿De acuerdo? Luego tú decides para ti si es así, no es así, en parte sí, en parte no, eso lo decides tú. ¿Ok? Voy a volver atrás porque como había puesto mi imagen, a ver si había tapado alguna. No.
Bien. Vale, perfecto. ¿Eh? Este es Júpiter, Júpiter, el dios romano Júpiter. Pues seguimos adelante con la exposición. Y aquí tenemos los pitufos, ¿eh? Que pitu es la serpiente. Bueno, son los. Y Fos es luz, ¿eh? La serpiente, son los luciferes. Se les podría decir un palabro, los luciferes. Aquí los tienes. Con el gorrito. Qué curioso que tenga el mismo gorrito que Baal, ¿eh? El dios cananeo o fenicio, con el pompón, ¿eh? Ahí lo tenemos, el gorrito de Baal y el gorrito de los pitufos, ¿eh? Que son todos simpatiquitos. Estos son los petardos, petar, ¿eh? Que eso simbólicamente o representan a la serpiente. Es decir, nosotros matamos serpientes simbólicamente y entonces estas entidades tienen derecho a la réplica con nosotros. En valenciano se dice también masclets, de mas, que en sumerio significa también serpiente, masclets. ¿Eh? Matamos serpientes y luego ellas tienen derecho a la réplica con nosotros. Aquí tenemos la palabra impeachment, ¿eh? Que es un proceso de destitución en inglés, impeachment, ¿eh? Designa una figura del derecho anglosajón, específicamente en Estados Unidos y Gran Bretaña, mediante el cual se puede procesar un alto cargo público, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por llevar a una serpiente gorda? ¿Eh? Pregunto. ¿O por no hacerle caso a la serpiente? Total, que si llegas allí y no le haces caso a la serpiente, pues bueno, la serpiente mueve a su pueblo sometido para que te hagan para que te abran un proceso de destitución, ¿eh? Y te echen de allí, porque no estás haciendo lo que la serpiente quiere. Aquí tenemos pistola, ¿eh? Que pis o pit, sí, es una serpiente simbólica. Matamos con una serpiente simbólica en la mano. Ya no te digo la bala, que es la que alojas en el cuerpo del otro, pues está unido a Baal. Es decir, tú le metes una serpiente, lo matas y le metes una serpiente al otro, al prójimo, a tu hermano, ¿eh? De raza. Y entonces tú te llevas el karma y Baal se lava las manos, ¿eh? Como Poncio Pilato se lava las manos y se come a tu prójimo, al que has matado. ¿Eh? Tú le das de comer a Baal con la serpiente en la mano. ¿Qué más quieres? Aquí tenemos la primera epístola, ¿eh? De San Pedro Apóstol, ¿eh? Del griego epístole, que es un sinónimo de carta, un texto cuya función principal es la comunicación entre el remitente o emisor y el destinatario o receptor, que la debe recibir. El uso del término suele implicar un registro culto, ¿eh? O un contexto literario. Los comunicados de San Pedro Apóstol, ¿eh? Epístola con la serpiente, con la serpiente. Y aquí tenemos a los obispos, ¿eh? El episcopado, las cabezas de serpiente, la copa de pis, que copa y cap es serpiente, la copa de pis o piz. ¿Qué es serpiente? Los obispos. ¿Eh? Son serpientes simbólicas, clavadas, ¿eh? Alzadas. Como podemos ver, uno de ellos tiene el estaurograma, ¿eh? En su mitra, el estaurograma. Aquí tenemos en la televisión el último episodio, ¿eh? De pis de serpiente con odio, ¿eh?
¿Cómo acaba el último episodio? Pues matando, matando, con odio. ¿Qué es lo que quiere la serpiente? Odio. Hay que matar. Que yo quiero comer. Este es el pitido inicial de un partido de fútbol. Y claro, ¿con qué lo hace? Con el pito, con la serpiente. Es decir, el serpiente abre el juego. La serpiente abre el juego. Pitido inicial. Ahí lo tienes. Y todos a rodar el balón, ¿eh? A rodar a Val. ¿Te das cuenta? Nosotros les damos valor a Val. Nosotros le damos valor a Val. Hacemos rodar el balón. ¿Eh? Pobre Val. Pobrecillo el Val. Pobrecillo. Entonces el árbitro, ¿eh?, representa a la serpiente, ¿eh?, que dirige el juego. Y aquí tenemos, como nos han programado, competir. ¿Por qué tenemos que competir? Pues por la pitón, por la serpiente. A ver quién la caza primero. Competir por la pitón, por la serpiente. A ver quién se la lleva primero. Y aquí tenemos pito, pilila, ¿eh? Pipi, ¿eh?, que es una serpiente simbólica. ¿Eh? Así. Las cosas como son. ¿Eh? Y el coño de la mujer también es una serpiente simbólica, que es con o kun. Así que entre serpientes anda el juego. Y nosotros, yo por lo menos no lo sabía. Pero bueno. Qué curioso cuando Dios puso a Satanás bajo los pies de Jesús, ¿eh? ¿Qué dicen eso? Dios puso a Satanás bajo los pies de Jesús. ¿Para qué? ¿Para que lo cuidara o para qué? ¿Para qué le puso a Satanás bajo los pies de Jesús? Para que lo cuidara. Que es curioso cómo pisar, ¿eh?, pisar a la serpiente. Pero piso, entonces mis pies son una serpiente simbólica. Entonces con mis pies piso a la serpiente, que es otra serpiente, y me uno a la serpiente. Entonces cuando vivo en un piso de apartamentos, vivo dentro de la serpiente, de pisos. ¿Eh? De bicho en bicho, y bicho porque me toca. Y aquí tienes el signo de Piscis, del zodiaco, que son 12, bueno, son 13 en realidad. Y bueno, Piscis también está vinculado a la apiz, a la pitón, a la serpiente. Por tanto, el símbolo del pez simboliza a la serpiente, serpiente dragón. Entonces, este signo está directamente relacionado con la serpiente dragón, Piscis, y el símbolo del pez. Por eso el dicho, del pez que se muerde la cola, que es lo mismo que el uroboros, es lo mismo que la serpiente que se muerde la cola o que el dragón se muerde la cola, es lo mismo, que simboliza el 33, pi, el perímetro de la matrix. Y esto es Piscis Sofía, Sofis, el conocimiento, sofisticado, Sofía, que es Sofis, el sofisticado, y ahí tenemos Piscis Sofía, el conocimiento de Piscis, de la serpiente dragón. Ahí está, ahí lo tienes. El bicho nos intenta manejar, el bicho nos cerca, nos ha colocado un cercado. Por tanto, aquí tenemos al símbolo del pez, de la serpiente,
Símbolo evangélico, donde tenemos a Jesús en el centro. Y ahora me pregunto, ¿entonces el Viernes Santo sí se puede comer pescado? ¿Se puede cometer pecado? Carne no, pecado sí. El Viernes Santo, carne no se puede comer, pero comer pecado sí se puede comer, ¿verdad? El pecado de haber matado simbólicamente al representante de la serpiente, Jesús, ¿no? Pecado, pescado. Para que entiendas cómo se entremezclan todas estas programaciones, todos estos simbolismos, todo se entremezcla, pero al final te lleva a la misma deriva, a la misma mentira. La mentira reptil. Aquí tenemos a Poncio Pilatos, que Poncio me viene de Pondos, que era el mar, Pilatos. Lazos y engaño. El engaño de la serpiente, Pilatos, Pilazos, porque Latos viene de lazos, que es error, perdón, engaño no error, lazos es engaño, error. El error de la serpiente, por equivocarse, y se envió a Jesús al representante del reptil a la muerte, a la cruz. Y soltó a Ba Rabás, que es también Baal. Todos son los mismos. Simbólicamente todos representan a la misma entidad. Ahí tenemos a Baal, quiere evitar hacer frente a su karma. Por eso te echa las culpas a ti. Te echa las culpas a ti. Tú eres el culpable o la culpable. Por eso Poncio Pilato se lava las manos, que en griego significa tajeria. Las manos, tajeria. Geria es las manos, que viene de Ger, que es Baal. Entonces, ¿a quién le lavo las culpas? A Baal, a Ger, al Palomillas, al Arconte, a él le lavo las culpas. Nos utilizan como lavadora de estas entidades y encima se alimentan de nosotros. Es que el plan es perfecto. Hasta hoy. Ya le sale mal. Cordero de Dios. ¿Qué lleva en el cuello? Al dragón. ¿Qué lleva en el cuello? Al dragón. Que le rodea el cuello. Como a Shiva. O Vishnu. Está claro, ¿no? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O llevas el pecado, lleva la serpiente, o te quita el pecado y te quedas con el dragón. Elige, pastilla azul o pastilla roja. Voy a ver un momento a ver si la imagen se ha quedado. Sí, aquí se podía ver y aquí se podía ver. Aquí voy a poner aquí pisar a la serpiente. Vale. Aquí estamos. El Cordero de Dios. Y ahora me pregunto, ¿es el lobo el que se esconde? ¿Es el lobo el que se esconde debajo de la piel del cordero? Pregunto, yo pregunto, tú respóndete.
Y ahora conmigo, vamos a la clave definitiva. Para mí es la clave definitiva, que eso simbólicamente, a mi entender, es el fin del cristianismo. Así como te lo digo. Esta clave supone el fin del cristianismo. Y ahora vas a entender por qué. Vamos allá. En Grecia, Jesús se le llama Isus. En Roma es Jesús y en España es Jesús. Isus, Jesús, Jesús. Repito, Isus, Jesús, Jesús. Si tú te das cuenta, en Roma a Isus le ponen una E, Jesús. Y en España lo evolucionan a Jesús, ¿eh? La U, Isus, le evolucionan a Jesús y luego Jesús, ¿ok? En Grecia es, la U es OU, Isus, Jesús, Jesús. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el símbolo de Isus Christis. Isus Christis. El símbolo jesuita. Los seguidores de Jesús. Me voy a poner aquí. ¿Ok? Por tanto, ¿pero quién es Isus? ¿Quién es Isus? Es Isis. Isus es Isis. Isus es Isis. Isus es Isis. Jesús es Isis. Jesús es Isis, la serpiente. Isis, Isus, Jesús, Jesús. Esta es la evolución de esta palabra, de este mensaje, cómo la van evolucionando. Al principio es Isis, luego le ponen una O, lo llaman Isus, luego ponen una O latina, que es una iota, es una Y, una Ypsilon, ponen una Ypsilon, que es una Y, y le ponen una E, Ye, y luego Jesús. Para mí esta es la clave ya que desmonta todo el cristianismo. Isis, Isus, Jesús, Jesús. Aquí lo tienes. Con la cruz, en Egipto se llamaba Ankh, Por tanto, Jesús es Isis. Isus es Isis. Isus es Isis. Isus es Isis. Aquí te presento a Jesús, el Cristo. Aquí lo tienes. No sé si decir lo tienes o la tienes. Jesús el Cristo, aquí lo tienes.
¿Ok? En griego la U es la Y, la Y, Isus es Isis, aquí lo tienes. Para mí esto significa el fin del cristianismo, total, sin lugar a dudas. Esto es el fin del cristianismo. Piedra por piedra. Se derrumba el cristianismo. Aquí te presento a Jesús, una imagen que era Dionisos y Isis, pero realmente Dionisio es el dios del pueblo, es Jesús, que es Isis, que es la misma entidad, ¿eh? Jesús e Isis, que es Fi, es Pi. Y esto es el mensaje de Piscis Sofía. Oculto. Aquí tenemos a. Y esto es el velo de Isis. Este es el velo de Isis. Lo vuelvo a repetir porque para mí esto es histórico. Jesús es Isis. Esto es histórico. Y por tanto me recreo. Isis, Isus, Jesús, Jesús. Repito, Isis, Isus, Jesús, Jesús. Amén, ¿no? Di amén. Amén. Dame nocis. Por tanto, el gran enigma de Isis, que nos están amenazando, que no quieren que descubramos, porque esto supone el fin del cristianismo, es este. Este es el gran enigma de Isis. Isis, Isus, Jesús, Jesús. Y encima nos amenazan musulmanes, ¿eh? Pero recuerda que Jesús o Isis es profeta también en el Corán. ¿Eh? Por algo será. Por tanto, Isis, que Jesús es Isis, la diosa egipcia, ¿qué son el Isis? El grupo armado, terrorista. Son todo lo mismo. El Milindres. Alias el Milindres, el Pilingrinis, esos son. Que te amenazan para que no hables. Y si se amenaza, no hables, no digas la verdad. No desveles el secreto. No desveles el secreto, pues ya está desvelado, ya lo sabes. Te recuerdo que ellos cortaban, al principio mataban a periodistas, a comunicadores. Porque te están dando un mensaje, no hables, no desveles el secreto, no levantes el velo de Isis. Y entonces esto que lo hicieron en nombre de Jesús, en nombre de Isis, di amén, amenofis. Este es el atentado de, supuesto, el falso atentado de Niza, que Nis es el pueblo. De ahí viene Dionisos, el dios del pueblo, o el Nisan, que es el mes del dragón del pueblo. Y ahora preguntan, bueno, pero Isis es egipcia, ¿eh? Isis es egipcia, ¿no? Isis es el nombre helénico de la diosa egipcia Ast. Isis es el nombre helénico de la diosa egipcia Ast. ¿De acuerdo? Porque Isis en Egipto la llamaban Ast. Por eso en Grecia, cuando te mandan al diablo, te envían al diablo, te dicen Asto diablo, diablo. Asto diablo.
Vete con el diablo, que es Ast, que es Isis, que es Isus, Jesús. La diosa Ast, que es Isis. También evolucionada a Bastet, la diosa Bastet, con el ojo que todo lo ve. El gato alado, ¿eh? Diosa egipcia, protectora del hogar, que trae armonía y felicidad. Para ella. Para ella. Habría que ir a preguntarles a los egipcios cómo están, cómo les fue. Habría que ir a preguntarles a los egipcios cómo les fue. A ver qué tal. De Amen, de Amenofis. En el nombre de Isis, de Isus, de Jesús. Es muy fuerte para mí todo esto, pero bueno, hay que decirlo. Y encima nos amenazan para que no desvelemos el secreto. Pues el secreto ha sido desvelado. Y esto supone el fin del cristianismo. ¿Y quién es Ast? ¿Eh? Que es Jesús. Pues Astarte, la diosa fenicia, cananea, ¿eh? Cortacabezas humanas, la diosa serpiente, ¿eh? O la diosa sirena, ¿eh? Que va matando a seres humanos. Se los va comiendo vivos. ¿Dónde? En el hospital, con toda la hospitalidad, ¿eh? ¿Cómo no? Y en casa también. Aquí tenemos a Astarte. Es curioso como los lazos, ¿eh? Que es error en griego, ¿eh? Los lazos en la cabeza, simbolizan dos cuernecillos, ¿eh? Como camufladamente iban colocando los cuernecillos. Pero claro, es que Astarte, o Ast, o Isis, o Jesús, es también Astarot, el gran duque del infierno. Astarot. Aquí lo tenemos. Dicen ciertos autores de demonología que Astarot es el gran duque del infierno de la primera jerarquía demoníaca, en la que también pertenece Belcebú y Lucifer, de la primera jerarquía demoníaca. Astarot es dibujado como un hombre desnudo con manos y pies de dragón, como no, y un par de alas con plumas para que vuele bien alto. Ahora entiendo cuando decían, ¿eh?, que se elevó a los cielos con sus alas, ¿eh?, cuando murió, cuando Jesucristo resucitó, se elevó a los cielos. ¿Eh? Claro. ¿Cómo no se iba a elevar a los cielos el palomillas? Lleva una corona, claro, de coronación, sosteniendo una serpiente con una mano, lo lleva todo junto, y cabalgando sobre un lobo, un perro con alas de dragón. Claro, lo lleva todo junto para que no se le olvide nada. Es un demonio de primera jerarquía que seduce por medio de la pereza, la vanidad, filosofías racionalistas de ver el mundo y su... seduce por medio de la pereza, vanidad y las filosofías racionalistas de ver el mundo.
Pero si estas filosofías racionalistas son las que han guiado a la humanidad los últimos cientos de años. Inspira, dicen, inspira a los matemáticos, será Pitágoras, ¿no? Artesanos, pintores y otros artistas liberales. Puede volver invisibles a los hombres, claro, los elimina, se los quita de en medio. Puede conducir a los hombres a tesoros escondidos que han sido enterrados por hechizos de magos. Y contesta cualquier pregunta que se le formule en forma de letra y números en multitud de lenguas. Astaroth. Es una de las pocas criaturas de manipular la línea del destino. Claro. Claro, es Pitón, la pitonisa, la que lee las líneas del destino, las líneas de tiempo, e influye directamente en tu realidad porque modifica tus creencias. Por tanto, Astaroth, para mí, es Ast, que es Isis, que es Isus, que es Jesús. Aquí tienes otra representación de Astaroth, ¿eh? Primera jerarquía demoníaca. Aquí la tienes. Y aquí tienes a Cristo. A Cristo, ¿eh? Que Jri, para que veas cómo Jesús, el Cristo, Cristo, ¿eh? Que es Jesús. Es decir, hicieron una vinculación, una unión, una unificación entre Isis y Cristo. Por eso en Grecia no se dice Jesús, es Cristo, ¿eh? Y lo han vinculado Cristo a Gri, que significa necesario. Ya te meten esa programación, que Cristo es necesario. Y también hay otra palabra que es Cristo, que significa honrado, virtuoso, bienhechor, protector, compasivo, valiente y válido. Y además Gris es palabra raíz de oro, la luz condensada. Te lo meten todo junto, en un pack, para que tú lingüísticamente, para que tú emocionalmente no lo puedas rechazar, porque te lo meten en tu programación. Aquí. Algo curioso que me he encontrado en el diccionario es esto. Cristología, que es la palabra de Dios. Que si tú pones en internet vas a ver que es la palabra de Cristo, ¿eh? Pero en mi diccionario, ¿eh? En este, el diccionario de escuela del Vox, ¿eh? Del griego. ¿Qué pone? Que cristología significa lenguaje aparentemente honrado. Repito, lenguaje aparentemente honrado. ¿Eh? Y también palabras engañosas. Palabras engañosas. Ha sido todo un engaño. Ha sido todo un engaño, nos han engañado. Nos han engañado, como chinos. Hay veces que guardo silencio para que tú puedas procesar, ¿eh? La información. Guardo silencio para que puedas procesar la información. Pero esto sí que es levantar el velo de Isis, porque Isis es Jesús. El de la cresta. Cristo, el de la cresta. Aquí tienes a Pazuzu. Cristo, el de la cresta.
Repito, Cristo el de la cresta, Pazuzu. En árabe, Jesús se le llama Isa, ¿eh? Como el profeta Isaías, ¿eh? Que viene, se vincula con Isis. Pues Jesús se le llama Isa, y de ahí viene la palabra Isa Bel. Jesús es Baal. Jesús es Baal. Isa Bel, que es Baal. Jesús es Baal. Jesús es Baal. Por eso aquí tienes el Pantocrátor, que es una representación de Jesús, el Todopoderoso. Pantocrátor significa todopoderoso, pero también significa pan, es el diablo creador. Pantocrátor, Pantocrátor, el diablo creador. Porque el creador de nuestra realidad ha sido el diablo. Más que creador, manipulador, porque los que creamos somos nosotros mismos. En griego, Isa o Isis, significa derrotado y vencido. Por tanto, cuando la guerra contra el Isis es la guerra contra la derrota del Palomillas. Isa o Isis, en griego, significa derrotado y vencido. Por tanto, la guerra contra el Isis mundial que hay ahora es para que el Palomillas evite ser derrotado o derrotada. Nos utiliza a nosotros mismos para que nosotros matemos esa, destruyamos esa programación. Es como una herramienta es como una herramienta de corte a nivel magnificada. Una herramienta de corte magnificada. Esa es la guerra contra el ISIS. Es la guerra contra la derrota, contra la derrota del Palomillas. Por eso hay que cortar con toda esta mentira. Y el Palomillas ya ha sido derrotado. Amén. Di amén. Amén office. Por eso vinculaban Isis es curación, vinculaban cuando Jesús curaba, hacía los milagros, resucitaba, como a Lázaro, a Lagarto, lo vinculan a Isis, griego es Isis también. Isis también significa curación. Que es Jesús, Christus Isis. Christus Isis. Cristo curaba. Christus Isis. ¿Cómo curaba? Te metía al Palomillas, así te curaba. Tu cuerpo ya estaba sometido, ya no se resistía, ya estaba poseído. Y eso lo llamaban curación de dragón en la actualidad. Christus Isis. Cristo cura. Pero al mismo tiempo te está diciendo que Cristo es Isis y Jesús es Isis. El Palomillas. Por tanto, la orden de la compañía de Jesús, con pan del diablo, los jesuitas, los seguidores de Isis, son los seguidores de Isis. La orden de la compañía de Jesús, es los conspiradores de nuestra sociedad, los conspiradores de nuestra sociedad, los jesuitas, los seguidores de Jesús, son los seguidores de Isis. De la compañía de Isis. Y su emblema es que decían que Isis es Isis también. Porque la H es un múltiplo de dos. Si te das cuenta, son dos barras unidas.
Es un múltiplo de 2. Es como decir is. El símbolo de la compañía de Jesús es el símbolo de Isis, de la diosa Isis, de la diosa Ast. Lo voy a poner aquí. Y este es el velo de Isis. Levantar el velo de Isis, la desvelación. Esta es la desvelación. Aquí y ahora. ¿Ok? Lo voy a repetir por última vez, porque para mí es, bueno, la gran desvelación. Isis, Isus, Jesús, Jesús. Voy a ponerme aquí. Isis, Isus, Jesús, Jesús. Es el Palomillas. Es Isis, es la misma entidad. Y son estos arcontes de cuarta dimensión. Por tanto, hay que romper con toda esta mentira, ¿ok? Y empezar a dignificarte, a empoderarte, a reivindicarte, a recuperar la autoestima. Porque nosotros somos el poder. Y ellos han sido poderosos con nuestro poder. Les quitamos su poder, ¿ok? Y le damos, dirigimos el poder a la mónada, que somos nosotros. Así que empecemos a reivindicar a la mónada grande, grandiosa, todopoderosa. ¿Ok? Ahora me voy a poner en grande. Hasta aquí llegó esta información. Estoy seguro que, bueno, es fuerte, pero aquí está. Esta es la desvelación, el velo de Isis. Isis es Jesús. ¿Ok? Y Jesús es Isis, el ser andrógino, el palomillas de cuarta dimensión, el arconte, Astaroth. Y hasta aquí llegó esta conferencia, esta tertulia. Estoy seguro que has, esta presentación, estoy seguro que has sacado conclusiones, que vas a sacar conclusiones. Yo lo que hago es darte la información y tú luego ya decides lo que es válido para ti o no. Pero yo estoy seguro que de esta no se te olvida. Te deseo lo mejor. ¿Eh? Tú puedes. Empodérate. ¿Eh? Dátelo todo para ti. No le des el poder a nadie. A nadie. El poder lo tienes tú, quédatelo para ti. No vuelvas a caer, no volvamos a caer en el engaño, ¿ok? Besos con brazos y nos vamos con música. ¿Ok? No le volvamos a dar el poder a ninguna comadreja, a ningún dios comadreja que anda escondido por ahí, ¿eh? Esperando que nos debilitemos, flaqueemos, seamos vulnerables para meternos el diente, hincarnos el diente y depredarnos. Se acabó. Corta con eso, con esta mentira. Nos vamos. Nos vemos a la próxima. Tú puedes.